La disparatada parada de los monstruos. Boletín de noticias. El engendro volador ha sido destruido. Ya pueden regresar a sus casas. Y ahora volvemos con el show de Sky Daily y con el invitado especial de esta noche, Ricky Coogan. Ricky, tras tu horrible desfiguración, demuestras una increíble y gran valentía, aceptando aparecer por fin en público. Gracias. El país te ha visto crecer tanto en el cine como en la televisión. Durante años fuiste el encantador hermano pequeño de la famosa serie La Docena del Fraile. Y, por supuesto, la estrella de aquellas divertidas películas de los fantasmas, colegas. Tenías a todo el país diciendo ¡Buhu, colega! ¡Buhu, colega! Pero ahora, después de tu atroz calvario, solo con mencionar tu nombre, los niños gritan presos de terror. Ricky Coogan. El mundo espera para oír tu historia. Bueno, es un poco larga, pero... de acuerdo. Todo empezó cuando me pidieron ser el portavoz de una multinacional llamada EES. Ah, Eminencias Exceptosuelas. Exacto. Fui a la central para entrevistarme con su presidente. Querían enviarme a Sudamérica a promocionar un fertilizante muy polémico llamado Cigro 24. Tú eres el único que puede enfrentarse a esos radicales que intentan impedir que el Cigro 24 llegue a los agricultores cuyo futuro depende de él. Esa cosa no estaba prohibida. Solo en Estados Unidos y Europa. Dicen que esa mierda es mortal. Vale, ¿quieres pruebas? Perfecto. Por favor, siéntate. Quiero presentarte al jefe de nuestro centro de investigación en Sudamérica, el señor Juan Valdez. Me llamo George Ramírez. Da lo mismo. Lleva trabajando con el Cigro 24 los últimos 5 años. Y mírale, está perfectamente. ¿No es así, Juan? Sí. Estoy bien. Quiero que sepa que yo y mi equipo en Santa Plan... ¿Santa Plan? ¿Qué ridiculez de nombre es ese para un país?
lleva el nombre de la santa patrona de los postres cremosos. Como iba diciendo, hemos trabajado muy de cerca con el Ziegler 24. He supervisado personalmente su elaboración. Ningún peligro en potencia ha quedado sin investigar. Los verdes están como cabras, todos. Sus argumentos son ridículos, absolutamente ridículos. Gracias, Valdez. Eso es todo. Un momento. Ricky, esto es importante. Estamos hablando de una grave amenaza para la imagen de la EES. ¿Qué te parecen $2,000,000 más gastos? Dick, 2,000,000. Es bastante. Pero... Entendido. Dejémoslo en 5,000,000. Siempre que lo apruebe el consejo. Caballeros, ¿votos a favor? Bien, hay unanimidad. Bien, Ricky, ¿qué me dices? ¿Serás el hombre de la EES en Santa Flan? El trato estaba cerrado. Era Ricky Coogan, vendedor de productos tóxicos. Mi colega Ernie y yo cogimos el primer avión para Santa Flan. ¿Y pusieron alguna película? Regreso al Lago Azul. Oh, dicen que es malísima. ¿Dónde estará Ernie? ¡Ay, qué asco! ¡Fuera de aquí! ¡Chica, solo quiero que me hagáis la manicura! Es una broma, que esa es una mancha. Hola. ¿De dónde has sacado eso? No lo sé, Cook. Empezó siendo un granito, me lo rasqué y fíjate. ¿Quieren que les traiga una almohada, una manta? Sí, por favor. ¡Ah! ¿Eso de ahí es su equipaje? Sí. ¿Ese gnomo asqueroso es suyo? ¡Ese es tu Wiglock! De tu primera temporada en la docena de Fraile. ¿Me la puedes firmar, por favor? Me gustaba la madre de esa serie. Me la cepillé. ¡Bien! ¡Oh! ¡Dentro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rica! Aquí dice que el Ziegler 24 es peligroso. ¿Por qué entregas tu nombre a su servicio? Antes eras bueno y ahora no estoy seguro. No llores, Stewie. En el fondo, sigo siendo bueno. ¡Bien! ¿Me permite que guarde su bomba? Les habla el capitán Medway. A su derecha pueden contemplar una preciosa vista del Gran Cañón. Y a su izquierda verán un monstruito aterrorizado. ¿Te vas a comer los cacahuetes? No, para ti. Gracias. ¡Estoy bien! Ya hemos llegado, Ernie. Santa Plan, famoso por su música a tope y sus chicas calientes. ¿Sí? Tú dame unas horas. Suerte que no era nuestro avión. ¡No queremos esa mugre! ¡Ese nos destruye! ¡No queremos esa mugre! ¡Ese nos destruye! ¡No queremos esa mugre! ¡Ese nos destruye! ¡No queremos esa mugre! ¡Dios! Hay que encontrar la limusina antes de que estos nos muelan a palos. Tengo una idea mejor. Si tuviese el disfraz adecuado... Coge esto. ¡Ay, ay! ¡Dame mis muletas, monstruo! ¡Ay, qué daño! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah!
¿Estás bien? Deja que te ayude. Gracias, no te preocupes por mí. ¿Qué es el dolor de un hombre comparado con la injusticia mundial de corporaciones tiranas como la GGS? Vete, la lucha debe continuar. Vaya. Me llamo Julie. Yo, Josh Towner. Madre Teresa, encantado de conocerla. ¡Dame eso, animal! Josh, ¿sí? Nos dirigimos a Maracas para protestar contra el Cigros 24 y rociar a Ricky Coogan con excrementos. Nosotros también. Puedes venir con nosotros. ¿Nosotros? ¿Le conoces? Ernie, es un buen chico. ¿Sabes lo que es un idiota culto? Claro. Pues eso es Ernie, quitándolo de culto. Una cosa está clara. Ese tal Coogan es un gilipollas, ¿verdad que sí? Ya te digo, es un auténtico memo. O sea, ¿no te parece, yo? Pues tiene algún problemilla. Y un actor nefasto. O sea, en Los Fantasmas Colegas estaba fatal. Venga ya, con esa mierda de guión se merece un Oscar porque tal como quedó. No es como Christian Slater. ¿Slater? ¡De eso nada! ¡Yo le doy mil vueltas a ese payaso de mierda! ¿Crees que Slater sabe improvisar así? ¿Qué? ¡Julie! ¿Te gustan las películas suecas? No te interesa oír la verdad sobre Cigros 24, ¿no? Escucha, no digo que esa cosa vaya a convertir a todo el mundo en una especie de... ¿Gusano humano? Sí, en gusanos humanos. Eso es absurdo. La cuestión es que ese producto es... ¿Niño pero? Sí, o en niños perros. Eso es una estupidez. La cuestión es que se trata de algo muy... ¿Espantoso, hombre, rana? Vale, ahí ya te has pasado. El sufrimiento humano es como un chiste para ti, ¿no, Coogan? ¿Qué? Estás enfermo. ¡Guay! La casa de los monstruos. Vamos a ver. Para ti será como una reunión familiar, ¿no? No te aceleres, Q. Será divertido. Trix es una marca registrada por empresas T.S. Cooks. Toda reproducción no autorizada por escrito está terminantemente prohibida. Esto es fantástico. Oye, desde Bosque. ¿Es tan real? Ten, realmente estúpido. Vámonos, Ernie. Este sitio está muerto. Sí, ¿dónde están los monstruos? Aquí no hay monstruos. ¿Mutantes? Sí. ¿Pesadillas genéticas? Desde luego. Niños del infierno. Retorcidas masas. De carne viva. Convulsa y atormentada. Por supuesto. Pero lo que se dice monstruos... Ni uno. A no ser claro que... me contéis a mí. Nah. Usted lo único que parece es un estúpido paleto de mierda. Yo me llamo Julie, ¿y usted? Soy el hija T.S. Cooks, propietario de la fabulosa casa de los monstruos y su imperio mutante. Pero eso ya lo sabíais. Al fin y al cabo, os habéis aventurado lejos de la civilización. Hospitales. Teléfonos. Policía. ¿Cómo
¿Cómo puedo ayudaros? Muriéndose. Nos encantaría ver su espectáculo. Verá, ha hecho usted un monumento a la variedad y a la innovación de la naturaleza. Nos recuerda que debemos respetar la frágil complejidad del ecosistema global. ¿Y venís a mí buscando monstruos? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Hola! El señor Sapo es mi ayudante. Respecto al espectáculo, no habrá desfile de deformes hasta mañana por la tarde. Sin embargo, tengo una exposición privada en mi cabaña. Quizá os interese. No suelo enseñarla al público normalmente. Bueno, nos sentimos muy halagados, pero no gracias. Tenemos que... Está bien. Escucha, yo me cargaba a los sapos con petardos, tío. Así que cuidadito. Estos espectáculos han sido injustamente desprestigiados por la prensa. Porque usted no practica con la miseria humana. Usted muestra a la sociedad una parte de sí misma que no quiere ver. Sí. ¿Qué diablos? Veremos perros con cabeza de pepino. A lo mejor fotos de mujeres con, ya sabes, equipo añadido, ¿eh? ¿Por qué no? Me encanta el circo familiar. ¿Se ha vuelto loco o qué? Ay, reconozco que siempre usan la misma gracia, pero es que yo me pirro por estos mocosos revoltosos. Me encantan. Quizá deba explicaros un poquito más en qué consiste mi trabajo. Veréis, no solo expongo monstruos, también los fabrico. Al igual que Miguel Ángel veía ángeles en la piedra, yo puedo mirar a un hombre como Kevin Costner y ver un gusano rosa gigante tocando a pedos el Danubio azul. ¡Contemplad la increíble máquina de los monstruos! ¡Dios mío! ¡Usa el Cicro 24! ¡Usted no debería tener ese producto! ¡Entonces tampoco debería tener esto! ¡Mío! Quiere convertirse en monstruo primero. ¡Las mujeres primero! ¡Oye, vete a la mierda! ¡Pues de tú lo harías! ¡Ay, Dios! Veamos, ¿qué hago con estos dos? Vamos a ver. Esto, por ejemplo, les insertamos deformaciones. Michael Jackson. Es como el Jimmy el Jack. Sí, sí. Algo de los picapiedra. Esto no está nada mal. ¡Dale caña, sapo! ¿Cosa y mutarnos los miembros? Correcto. Entonces, ¿podría ponerme un nabo bien gordo? Soy un científico, chico. No hago milagros. ¡Deja de tocarme, hombre! ¡Recrear la vista! Bueno, ya no tendré que ir muy lejos a buscarme una tronca. ¡Salto!
Ay. ¡Sapo! Llévalos a sus aposentos. ¡Suéltame! ¡Está fuerteroso! ¡Un mero! ¡Que me suelte! Entretenimiento. Pero tú vas a ser especial. Mr. Risa, soy Cisne Rojo. Bien, gracias. ¿Y usted? Oiga, he creado el monstruo de los monstruos, más o menos. Sí, de eso se trata. No está del todo terminado. Voy a necesitar más de ese Tigro 24. ¿Puede deletreármelo? Ya está. Sí, yo también le deseo que le vaya bien a usted, mister. Que le vaya. ¡Hora de despertarse! ¡Vamos a desayunar! ¡Es hora de conocer y salvar a tu nuevo yo! ¡Mierda! ¡Dios, ese era mi lado bueno! En mi opinión lo sigue siendo, muchacho. Espera a ver lo que tengo pensado para el otro lado. ¡Bienvenido a tus espaciosos aposentos! ¡Qué bien aprovechado está el sitio! Sí, sí, lo he aprendido todo de Bob Dylan. ¿Sabes? Podrías dejar al descubierto las vigas rústicas y poner una claraboya en solo un fin de semana. ¡Déjalo ya, Bob! ¡Ay! Un día de estos tengo que poner una taza ahí dentro. Será coser y cantar. Lo tienes todo aquí en mi nuevo libro Dormitorios y Baños. Es más, si lo abres por la página 30... ¡Ernie! ¡Yuri! Por aquí, ¿tú? ¿Estás bien? Yo conozco esa voz. Es la voz que dijo... ¡Guay! ¡La casa de los monstruos! ¡Vamos a verla! Sí, claro. La culpa a la mujer. Típico. ¡Es tan real! ¿Te parece esto bastante real? ¡Soy un maldito Quasimodo! Tranquilo, Q. Estás hablando con la auténtica pareja de discoteca de engendros. Fíjate qué ropa. Venga, sal a la luz. De acuerdo. Allá voy. Dios. Bueno, pensándolo bien, no es tan asqueroso. Al fin y al cabo, la belleza física es simplemente un mito social que... ¿Sí? Pues vosotros tampoco sois la Mona Lisa. Tenéis suerte de que tenga el estómago fuerte. Y tú tienes suerte de que no te muerda. ¡No me toques! ¿Eres un... ¿Monstruo? Yo soy Ortiz, el niño perro, el líder de los monstruos. Como el jefazo. Bienvenido al infierno, Rick. Chócala. No, gracias. No pienso quedarme aquí mucho tiempo. Ese es nuevo. No obstante, ¿cuántos estáis aquí? Primero he de preguntarte yo algo, Ricardo. ¿Quién protagonizó la película El Exorcista 2, el hereje? ¿Eh? Bueno, quizá debamos preguntar al gusano. Dinos, gusano, ¿quién protagonizó El Exorcista 2, el hereje? Olivia Newton-John. ¿Olivia Newton-John? Rick,
¿Verdadero o falso? ¡Esto es de locos! ¡Es una locura! Además, fue Linda Blair. ¡Muy bien! ¡En efecto, Linda Blair! ¡Un círculo para la casilla! ¡Genial, genial! Bien, Giuliani, ¿a quién elegís? Tenemos al Napier. ¿Qué? ¡Al vaquero! ¡Hola! ¡La mujer barbuda! ¿Cómo va eso? ¡El calcetines! ¡Hola! ¡La llama eterna! ¡Propulsión a chorro! ¡Toma! ¡Rosy la calva! ¡El horrible hombre rana! Y, como no, en la casilla central, el señor Paul Linde. Bueno, ¿a quién elegís? Seré un anticuado, pero me quedo con Paul Linde. ¡No seas idiota! ¡Qué gracioso! Lo ves, Rick. Solo por el hecho de que seamos monstruos, no significa que no sepamos divertirnos, ¿eh? ¡Aléjate de mí! ¡Dejadme! ¡Yo no soy como vosotros! ¿Me oís? ¡Yo soy Ricky Coogan! ¡No soy un monstruo! ¡Pobrecillo! ¡Qué asco! ¿Habrán cerrado el casting de Gremlins 3? Llamaré a mi agente mañana. Mira, Rick, todos los monstruos han pasado por esto. Al principio estaba ciega de rabia, lo reconozco. Deseaba estrangularte por meternos en esto, pero lo he superado. Ortiz me ha enseñado a usar mi rabia por el bien común. ¡Tú quisiste ver el espectáculo! ¡Te he dicho que te calles! ¡Ernie! Perdona, Cook. Por un segundo quería asesinarte. Toma. Léelo. Eres un monstruo mutante y asqueroso. ¿Y ahora qué? No necesito esto. No soy como esos animales dejados de la mano de Dios. Te equivocas, Rick. Eres exactamente igual que nosotros. Todos éramos personas normales y sanas antes de cometer el aciago error de venir a este infierno. Cuando llegué aquí, era profesor de la acrofilología, el estudio de los gusanos. Seguía el rastro del gusano gordinflón. Y el señor Scooge me dijo que tenía uno en su cabaña. ¿Cómo iba a suponer que aquel espécimen y yo acabaríamos siendo un mismo ser? Al principio, la transformación fue fabulosa. Logré comprender a los gusanos como nunca lo había hecho. Pero aquellos días de fascinación pasaron. Ahora, al mirar atrás, creo que esto es una putada muy gorda. Vendería mi alma solo por poder limpiarme el culo. Yo llegué aquí como turista, buscaba un poco de diversión. Un bonito sitio. Entonces el aija me transformó en un calcetín. Lo siento, no se me da bien contar historias. Cuando llegué aquí, yo era muy distinto. Estaba confuso, era una contradicción andante. Estaba lleno de dudas. Sería mejor sin pitos. Puedes quedarte con la barba. ¡Aleluya! Pero ahora sé quién soy. Puedo decir al mundo, soy así, soy una mujer y me gusto. ¡Qué palo! Ahora eres uno de nosotros, Rick. Lo reconozcas o no, es irrefutable. Vamos, perrito. Cógelo. Cógelo. ¡Eh!
tú a lo tuyo. Perdón, perdón. Ortiz, Ortiz, que eso es mío. Que soy yo, Ortiz. Ortiz, estás encima de mí. Pienso limpiar esto. Los de la EES vendrán a rescatarme en cualquier momento. Y entonces volveré a Los Ángeles e iré directamente al cirujano plástico. Me pregunto cuántas de mis novias anatómicamente correctas me estarán esperando. ¡Yo te estaré esperando, Rick! Gracias, Stewie. ¡Ah! ¡Es el gnomo! ¡Vete! ¡Vete a casa! ¿Qué haces aquí? ¿Estás viendo gnomos fantasmas, Rick? No. Me parece que has desarrollado un poder telepático. Eso no significa que estés loco. De hecho, el viejo Narizotas puede oler el futuro. Muchos monstruos tenemos poderes extrasensoriales y Calcetines tiene tele por cable. ¡Cuidado, Hulk! ¡Te va a hacer el quebrantacráneo! ¡Rayos, Rick! ¡Tienes suerte! Una telepatía así solo ocurre entre auténticas almas gemelas. Deberías estar orgulloso de un vínculo así. ¡Vaya! ¡Hasta yo el alma gemela de Ricky Curry! ¡Y los sueños! ¡Y ahora lárgate, enano! ¡Ya te liberas cuando lo ponte en el colete! ¡Quiero a mí! ¡Rayo, Rick! No tiene sentido despreciar a tu alma gemela. Creo que ese gnomo puede ayudarte si le dejas entrar en tu corazón. Cuando el país vea lo que le ha pasado a Rick, seguro que envían a todo el FBI a salvarme. Seguro que me dan el premio Pulitzer por esta notición y pienso dedicárselo a Rick. Claro que lo publicaré. Este país necesita saberlo. Mark, dale al señor Brooks sus honorarios y muéstrale la claridad. No se preocupe, la conozco. Ricky el monstruo, Ricky Coogan es un mutante en Sudamérica. Por Stuart S. Gluck. ¡Ese soy yo! ¡No, se equivoca! ¡Yo no sé nada de eso! ¡Tiene que creerme! ¡Damas y caballeros! ¡Prepárense para el glamour! ¡Prepárense para el lujo! ¡Y para bombardear a los incapacitados físicos con verduras podridas! ¡Empieza el espectáculo! Seguro que pesas unos 43 kilos. Uno, dos, tres... ¿Por qué tardarán tanto esos cerdos de la EES? ¿Te preocupa algo, hijo? ¿Qué ocurre? A ver si lo adivinas. Oh, me hago cargo de lo que estás sufriendo. Verás, yo también tuve desarreglos intestinales. ¡Paren, por favor! Gracias. ¡Damas y caballeros! Esta noche... van a presenciar ustedes un desfile de atrocidades tan horrorosas que aconsejo a los miembros más sensibles de nuestro público que abandonen el local ahora mismo. Esta noche tengo el orgullo de presentarles algunas nuevas y originales monstruosidades, incluida nuestra atracción estelar, el Niño Bestia. Pero antes... la estrella de la casa de los monstruos. Acomódense y disfruten con las habilidades musicales de Rosy la Calva. Canta, querida, con un diafragma. Oye, Julie, ¿cuántas mujeres hacen falta para enroscar una bombilla? ¿Cuántas? Dos, una para enroscarla y otra para que yo me la tire. ¡Ja, ja, ja!
Si vuestro tinte es en tonos otoñales, os sugiero color tierra para la sombra de ojos. Observad el recogido tan mono que he hecho a María. Pero animo a todos a experimentar y a usar la imaginación. Lo principal es divertirse con ello. Desayuno, almuerzo, cena. A mí me gusta comer para bailar la polca vienesa y degustar la buena mesa. ¡Así se canta! ¡Gracias, gracias! ¡Es un público genial! ¡Eh! ¡Tenía escondida una mano! ¡Es un fraude! El viñol es una habilidad artística que merece todos los respetos. ¡Reconocédselo! ¡Cálmense, saldrá enseguida! Y cuando gané el primer premio dejaron de llamarme Cabeza de Chorlito. ¿Eh? ¿No lo ves? Debes convertir tu amargura en inspiración. Eres un actor, Rick. Tu cuerpo es tu instrumento y con él debes tocar tu trágica sinfonía para el mundo entero. Niño bestia, más vale que salgas ya. Enseguida voy. Gracias, gusano. ¿Cómo recompensarte por esto? Limpiándome el culo. ¡Qué gracioso! Narizotas, ¿te he dicho alguna vez que eres un artista de valía incalculable? ¿Eh? Ahora, el invierno de nuestra desventura se torna en glorioso estío por este sol de York. Yo no he escrito eso. ¿Qué es esta basura? Pero yo, que no he sido formado para estos traviesos juegos ni para cortejar a un amoroso espejo, yo, groseramente... Si tienen problemas para entender la brillante interpretación de este soliloquio de Ricardo III, por favor, aprovechense de los útiles subtítulos para analfabetos culturales. Deforme. Enviado antes de tiempo a este recóndito lugar con mi belleza inconclusa. En tanto, yo, en estos tiempos de afeminada paz sensual, no hallo delicia en que ocupar mi tiempo. Gracias. ¡Parece gustarle! ¡Gracias, gracias! ¡El niño bestia! ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Bien! ¡Bendita sea la ES! Sí, ya, ya, Ricky, oye... Me encanta ese nuevo look que te has puesto ahora. Es fresco y moderno. A los niños les va a encantar, pero no creo que a los jefazos de la AES les guste mucho. ¿Qué estás diciendo? Mira, Ricky, lo que intento decirte es que... Bueno, que... Eres más feo que pegarle a un padre con un calcetín usado. ¡Ah! ¡Vaya par dicho! ¡Vete al cuerno! Ricky, te estás portando como un niño. ¿Pasa? ¿Os dan miedo estas tonterías? ¡Bienvenidos al mundo del espectáculo, imbéciles! ¡Sí! ¡Mierda!
¡Esto es espectáculo! ¡Ha llegado la hora de jugar! ¡A la ruleta de la fortuna! ¡Venga, es la última oportunidad! ¡Ven con papi, ven con papi! ¡1500, 1500! ¡Vamos, vamos! Vale, 700. A ver, Ortiz, ¿hay una X? No, narizotas, no hay ninguna X. ¡Vaya por Dios, la jodimos! ¡Anda, la ruleta! ¿Puedo participar? Así que ya no te importa mezclarte con nosotros, Lord. ¿Cómo nos habías llamado? ¿Pobres mutantes? Oye, siento mucho lo que pasó en la función. Joder, le arranco la cabeza a un tío y ya soy un marginado social. ¿No podéis olvidarlo? Oye, ¿no vas a contarle a Ricky lo de nuestro plan de fuga? Lo siento, se me escapó. ¿Planeáis fugaros? Escucha, niño bestia. Los juegos son una simple distracción. Bajo nuestros deformes cuerpos, los monstruos, ansiamos la libertad. El plan de Ortiz es muy ingenioso, Rick. Verás, ha pensado que He pensado que nuestro plan de fuga no incluye al niño bestia. Nadie debe hablar del plan con él, ¿entendido? ¿De qué vais? ¿Confiáis vuestras vidas a un tío solo porque puede lamerse sus propios huevos? Tienes que reconocer que es un truco genial. Vale, entonces idearé un plan de huida para mí solo. Llevo un año estudiando cada rincón de este infierno, preparando la huida perfecta. ¿Crees que puedes salir por la puerta de Rositas? Inténtalo, listillo. Lo haré. Rick, espera. Oye, Ricky. Venga, Jaco. No te precipites, tío. Créeme, el plan tampoco es para tanto. Esta no es una de tus películas. Ortiz es un buen perro. Un perro listo. Yo le hablaré bien de ti. No seas imbécil. No puedes hacerlo sin nosotros. No os necesito. Ni a la ES ni a nadie. Lograré salir de aquí yo solito. ¡Sois unos monos chupapuses! ¡Esto va contra la ley! ¡Lechero! ¿Yo? Sí, usted. Tengo algo que enseñarle. Venga por esta trampilla de aquí. ¿De qué se trata? Acabo de poner un huevo que es idéntico a Kim Basinger. Buah, anda que no he oído veces ese cuento. Además está desnuda. ¿En serio? Eso tengo que verlo. Nah, es una mierda corriente. Se parece algo a Winona Ryder, pero... ¡Ay! ¡Mierda! ¡Esos ojos! ¡Antirrobo! ¡Ese es hombre de Hanky, ese es así! ¡No pareces un lechero de verdad! ¡Buen trabajo, ojo y ojo! ¡La mamari! Ahora enviad al niño bestia a mi... despacho. ¡Vamos, entra en el despacho, tío! ¡Sí,
¿Quieres un refresco light? No, gracias. ¿Palomitas? Bueno. Buenísimas. Oiga, ¿no va a matarme ni nada? Sería divertido, pero el niño bestia es un éxito. Mire, llevo en el mundo del espectáculo toda mi vida. El público no quiere ver basura asquerosa, depravada y violenta. ¿No? ¿Entonces lo de Starsky y Hutch fue pura casualidad? ¿Diga? Sí, oye, yo ya lo tengo todo listo. Sí. Eso es. Sí, de acuerdo. Chao a ti también. Maldito niñato de mierda. Ya veremos quién ríe el último. ¡El pollas! Muy bien, Coogan, escúchame. ¿Qué? Vas a ser una máquina de matar. Mañana por la noche, tras concluir el espectáculo, te cargarás a todos los demás monstruos y de sus cenizas resurgirás como el ave Fénix, pero algo más feo. Y entonces el mundo entero... ¡Hey! ¡He dicho que ya vale! ¿El Aija iba a enviarte a Fénix? No, se refería a un pájaro muy gordo. La criatura mítica. Una metáfora. Ah. El caso es que quería convertirme en un monstruo sediento de sangre para matar a todos mis amigos monstruos. Lo que él no sabía es que salí de su despacho con una buena pista. ¡Sí! Ven aquí, ven aquí. ¡Mira, otro lechero! Oh. Rick, ¿no podías haberte inventado un plan diferente? Eso. ¿Estáis de guasa? ¿12 lecheros? ¿Por qué no? ¿Qué? Es un poquito extraño. 12 lecheros es teóricamente posible. Sí. 13 es ridículo. Exacto. Ridículo. Al parecer hay un lechero de sobra. ¡Coogan! ¡Monstruos! De acuerdo. Despacio. ¡Adelante! Verás cuando vengan los ojos, Chucho Pulgoso. No hagáis ruido. ¡Joder! ¡Mirad! ¡Os van a matar a todos! ¡No conocéis a los ojos rasta gigantes y sus metralletas! ¿Ha perdido un tornillo? ¡Es un suicidio! ¡No permitiré que lo hagáis! Y yo no permitiré que nos detengas. ¡Adelante, Ortiz! ¡Vamos, mariquita! ¡Venga! ¡Es un perro rabioso! ¡Cuidado, que te raja! ¡Menudo movimiento! ¡Le vas a sacar un ojo! ¡Mátale! ¿Perdón? ¿Qué cantidad de lecheros para la misma ruta? No me extraña que se peleen. ¡Ardilla! ¡Ojo y ojo al ataque! ¡Dos ojos rasta gigantes! ¡Justo como dijo Rick! ¡Toma! ¡Te vas a enterar, tío! ¡No podrás ser peor! ¡Chicos, de no ser por Rick! ¡Estaríamos todos muertos! ¡Gracias, Rick! ¡Gracias, que eres un amigo! ¡Ya habéis oído el niño bestia! ¡Volved al agujero! ¿Qué? Si él lo dice, hay que hacerle caso. ¿Sabe lo que hace? ¡Vamos! No quería abrazarle. La próxima vez... Tal vez me equivoqué contigo. ¿Otra vez? ¡No! Bueno... a probar nueva postura. Con irresistible para un hombre. ¡Pero está hecho para una mujer! ¡Tómelo! ¿Qué? Rick, ¿qué pasa? Leed esto. Lo cogí del despacho de Scoogs. Comprar más palomitas. Programar el vídeo. Pagar suscripción de Felpudomanía. ¿Felpudomanía? Déjame ver. Sigue leyendo. Preparar demostración para Mr. Risas, recibir 5.000 barriles de Cigro 24. La hija trama algo gordo. Hay que detenerle. ¡Esto es el fin! ¡Es el fin! ¡No quiero morir! ¡Es el fin del mundo, el apocalipsis! ¡Ah!
todavía no he dicho nada. Lo siento, estaba fuera de contexto. Mirad, mañana por la noche, en la función, me convertirán en un monstruo malvado y me obligarán a mataros a todos. Pero podemos salvarnos si actuamos con rapidez. Y estoy listo para ser vuestro nuevo líder. Yo voto por matarle. Y tengo un plan. Sigo votando por matarle. Si conseguimos entrar en su laboratorio, quizá podamos... ¡Pues claro! Crear un ungüento que te convierta en monstruo bueno y programarte para que destruyas a Elijah en vez de a nosotros. ¡Magnífico! Bueno, en realidad ¿cómo yo... entramos en el laboratorio? ¡Ya sé! ¡El gusano puede cavar un túnel! Es tan absurdo que puede salir bien. Pero necesitamos el Tigre 24 para el ungüento ese y Elijah nos dijo que se le había acabado. Ay, es verdad. Y si simplemente... Sí, exacto. Aquí usan el Tigre 24 como fertilizante. El ecosistema debe estar empapado de él. Solo necesitamos extraerlo de la vegetación. El líquido sí es posible. Ya. Ahora me lo explico. Por eso me sale la leche con ese color azul tan raro. Ya decía yo que la hierba sabía mal. ¡Rayos, Rick! ¡Eres un verdadero genio! ¡Ya lo creo! ¡Eres un maestro de vida! Muy bien, Rick. ¿Cómo se te ha ocurrido ese plan? Eso. Pues... en realidad, yo pensaba contratar monos marinos, enseñarles a disparar y que nos cubriesen la retirada. Pero... si preferís esto del supermonstruo, yo... supongo que está bien. ¡Perdona! Menudo gilipollas. Odio que hagas eso. ¡Fijaos en esto! ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Es la ciudad perdida de Nod! ¡Vaya! ¡Es un geyser! ¡Son mi tía Garty y mi tío Sid! ¡Es mi bar mitzvah! Venga, Ernie, vámonos. Espera, tienes que ver esa en la que el rabino Katz se rió tanto que le salieron los fideos por la nariz. ¡Fue payaso! Bien cavado, gusano. No me toques, ¿vale? Hoy estoy de un humor de perros. Estoy cabreado, estoy hinchado y me están dando unos retortijones increíbles. ¿Tienes la regla? ¡Os pillé, monstruos! ¡Os he engañado! ¿No sabíais que imitaba a la gente? Chicos, misión cumplida. Ya tienen el Tigre 24 y han llegado hasta el laboratorio. ¡Qué bien! ¡Tú vas con su desnudez! ¡No! ¡No lo veis! ¡Es una locura! ¡Estamos cavando nuestra propia tumba! ¡Puede que seáis todos unos suicidas, pero no contéis conmigo! ¡Yo me largo de aquí! ¡Dejadme salir! ¡Que no se mueva nadie! ¡Y nadie se ha herido! ¡Fuera de mi camino! Ahí se queda ese lleno de plomo. ¡Qué carnicería! Yo...
Yo solo quiero decir... Dinos, muchacho. Olvidadlo. No se me da muy bien morir. Hemos perdido un amigo. Dios te bendiga. He entrado en el programa del supermonstruo. Oh, Dios mío, qué complicado. Bien, chicos, debemos cumplir nuestra misión. Lo haremos y en silencio, ¿vale? Uy. Mirad, a partir de ahora se acabaron las meteduras de pata, ¿eh? Un vaso de plástico. ¡Ya sale! ¡Funciona! ¡Alguien viene! ¡Se ha atascado! ¡Como sea culpa tuya, te arranco el pescuezo! ¡Imposible! ¡No tengo cuello! ¡Soy un gusano, imbécil! ¡Ya! ¡Malditas palomitas con mantequilla! ¡El túnel está a punto de hundirse! ¡Delante! ¡Yo iré enseguida! ¡Pero Rick! ¡Vete! ¡Eso, vete! ¡Yo me quedo aquí con Rick! ¡Vamos! ¡Ahí está! Malo para el medio ambiente. ¡Ya me venís a ti, chico! ¡Ahí, chico! ¡Ya no te mueres! ¡Por los pelos! Atención todos, escuchadme. Hemos conseguido preparar el ungüento que nos librará de Skooks para siempre. Pero... me lo he dejado atrás. ¡Esperad! He encontrado unos almendrados y hay de sobra para todos. ¡Odio los almendrados! ...es liada con el Aija Skooks. Es un placer conocerle en persona, Mr. Risas. Podemos prescindir de los nombres en clave. Aquí todos somos amigos. Y para demostrarlo, un regalito. ¡Rick, eres tú! ¿Quién es ese gnomo? Estaba haciendo preguntas sobre Coogan. Pensábamos que era uno de los suyos. Es cierto que yo hago monstruos, sí, pero... por favor, esta cosa es patética. Pues usted tampoco es un Julio Iglesias, ¿sabe? ¡Rick! Oh, no, ahora no, estoy... ¿dónde estás? ¡En el laboratorio! ¡En el laboratorio! ¡En el laboratorio! No solo espero, también está loco. Sapo, vamos. Caballeros, no voy a contarles cuentos. Sé que mi casa de los monstruos parece solo un juego de niños.
Pero gracias a su Cigrot 24 y a mi ingenio, esta noche convertiré a Ricky Coogan en un monstruo tan horrible que bastará para volverles las tripas del revés. El cerebro les servirá en sus propios líquidos y hará que ese herpes del que creían haberse curado vuelva a darles la lata. Este es el amanecer de una nueva era, un nuevo comienzo. ¡Contemplen la super mega casa de los monstruos! Increíble, Me ha impresionado. Hundiremos a Disney en la mierda. Estoy, ¿me escuchas? Quiero que intentes escapar. Tráeme la lata que hay junto a la caldera. ¡Corre! Admiro su actitud, Scus. Pero Disney, por favor, adoro a Bambi. Bambi es una mierda. ¿Qué le parece cuando matan a la madre? Sí, esa parte sí me gusta. Vaya, a mí también. En la EES tenemos toda clase de planes para su máquina genética. Todo aquello que se pueda sobornar, claro. Me encantaría ver esos planes. Y a mí me encantaría enseñárselos. Bill, haz los honores. ¿Qué es lo que quieren los ejecutivos de hoy? Veamos. ¿Qué tal una recepcionista con 6 manos, 3 bocas y una figura perfecta? Eso sí que aceleraría las cosas. ¿O en la fábrica? ¿Cómo combatir el creciente problema de una mala productividad por culpa de trabajadores vagos? ¿Qué tal un trabajador con 12 manos ocupadas, sin boca para contestar, sin genitales, ni sistema gastrointestinal que le distraigan de su trabajo? ¡Claro! Es lo que todos soñamos, ¿verdad? Pues con esta tecnología de Scoops, basada en el Cigrot, esto no solo es posible, sino que no es más que el principio. Nos encontramos al borde de una nueva frontera limitada tan solo por nuestra imaginación. Es obvio que lo sucedido con nuestro millonario portavoz, Ricky Coogan, fue una desgraciada coincidencia. Por otra parte, los beneficios de estos nuevos mercados pueden aportarnos billones. ¿Ricky qué? ¡Un momento! Secretarias, operarios... ¡Y la diversión, ¿Qué hay de la chispa? ¡El monstruo malvado! Ahora mismo iba a hablar de eso. Vamos a adentrarnos en todos los campos. Cosmética, ejército, mascotas... ¿Y por qué limitarnos a los productos de consumo? Podemos diseñar un consumidor nuevo. Unas cuantas gotitas en los depósitos de agua y ¡bingo! ¡Una nueva raza superior! ¡Y nosotros tenemos la patente! Este tío es muy bueno. Se lo hemos robado a Pepsi. ¡Aquí mismo! ¡Ahora mismo! ¡Estamos construyendo un mañana mejor para aquellos que compartan la visión de la EES! Bill, si me permites añadir algo... Aquellos que se atrevan a oponerse caerán de rodillas sobre la sangre de sus hijos. De eso se trata. Vamos a morir. Y a manos tuyas, precisamente. No. No seré yo. Será un monstruo inhumano que el Aija habrá creado usándome a mí. En lo que a mí respecta, mi verdadero yo será siempre vuestro amigo. Y antes de arrancaros la cabeza, quisiera despedirme de cada uno. Gusano, echaré de menos tu inteligencia, el olor de tu pipa y esa graciosa forma de hablar sin parar que a todos saca de quicio. Rick, dame un abrazo. ¡Ay! ¿Cuándo acabará esto? ¿Cuándo acabará? Pronto. Adiós, rey. Vaquero, echaré de menos tu buen humor, tu sabiduría popular y esos batidos que estaban deliciosos. Ha sido un placer. Narizotas, nunca me has caído muy bien. ¡Chópamela!
como quieras. Mujer barbuda. No sé. ¿Siempre nos quedará París? Hombre rana. Probablemente la muerte sea lo mejor que puede pasarte. Rosy. Ernie y Julie. Estoy hecho un lío. Por un lado, siempre te recordaré como el mejor amigo que he tenido y como un cerdo sucio y repulsivo. Por otro lado, te respeto mucho. Más que eso, yo... Ojalá hubiésemos podido echar un buen polvo. Oh, Rick. Hoy proclamo el grito más orgulloso que pueda emitir un hombre. ¡Ich bin kein Monstruo! Soy un monstruo. Y ahora el momento que todos estaban esperando, damas y caballeros, el niño bestia. ¡Estoy aquí, aquí! ¿Dónde? Con este asombroso ungüento que yo mismo he diseñado, voy a transformar a este engendro a medias en el mayor supermonstruo nauseabundo dedicado a la mal. ¡Aquí estoy, Rick! ¡Maldita sea, chaval! ¿Quieres sentarte ya? ¡Oh, no! Mierda, vámonos. ¡Qué diablos! ¡Eh! ¿Algún problema, amigo? ¡Ya eres mío, Scoops! Parece cabreado. ¡Ojo y ojo! ¡Matadle! ¡Estúpidos ojos! ¡Sapo! ¿Qué? ¡Ay, qué miedo! ¡Joder! ¡Ah! ¡Estoy en un zoo! Creo que es hora de sacar el arma secreta. ¡Sayonara, chico! ¡Qué forma de tirar el dinero! Vamos a llevarnos la máquina. ¡Estoy listo! ¡Espera, Rick! ¡Me firmas esto primero! ¡Prepárate para morir, Nomo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ven aquí! ¡No importa! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Pártale el cráneo, payaso! ¡No te pases! ¡Partir cráneos está prohibido! ¡Toma ya! ¡Vamos a acabar de una vez! ¿Qué diablos hacéis? Esta máquina es ahora propiedad de la Corporación Eminencias Exceptosuelas. ¿Qué? Jódete, paleto. Sabía que no podía confiar en unos cerdos ejecutivos. ¡Moved ese trasto!
¡Ocúpate, Stalin! ¡A las colinas antes de que acabe con todo! ¡Qué barbaridad! No había visto una estampida tan grande como esta desde el estreno de Istar. ¡Ahora yo hacer monstruos pedazos! ¡Mata a Narizotas! ¡Es un nuevo Narizotas! ¡Por favor, Rick! ¡No, Rick, por favor! ¿Pero qué? ¿Qué tiene? ¡Eso sí que es un papadón, eh! ¡No, por favor, Rick! ¿Quieres matarle ya, por favor? ¡Mátale! ¡Mátale! Y entonces... Siento interrumpirte, Rick, pero llevas hablando casi 90 minutos y tenemos que pasar a la publicidad. Oh, perdón. Te gusta el queso. Te gusta ser un hombre. Por eso te gustará... Machísimo. El auténtico queso para hombres auténticos. En cómodo envase de aluminio. Y ahora volvamos con el emocionante final de la increíble historia de Ricky Coogan. Vamos a ver... Parecía que nada podía impedir que le atravesase el cráneo a Stewie con una lanza, cuando de repente... ¡No, Rick, no! Oí una... Ese loco puede ayudarte si le dejas entrar en tu corazón. Tu corazón. Tu corazón. Tu corazón. Tu corazón. ¡Yo te quiero! ¡Lo has conseguido, Rey! ¡Así se hace, amigo! ¡Odio los sentimentalismos ridículos! ¡Niño bestia! ¡Te he dado una orden y más te vale cumplirla! ¡Se acabó, Scoog! ¡Tú no eras nadie cuando yo te encontré! ¡Yo te he creado! ¡Y puedo hundirte! ¿Crees que te he hecho fuerte? ¡Ah! Tengo mi ADN tan alterado que no sabes lo que te espera. ¡Soy una máquina de matar! Creo que me has destrozado la columna. Ni siquiera siento los dedos. Tal vez puedas sentir esto. ¡No! ¡Espera! Si me matas, jamás encontrarás el antídoto. ¿Qué antídoto? Un suero de acción gradual. Lo he convertido en una deliciosa bandija de almendrados. ¡Con su ¡Nos hemos comido! En mi opinión, les faltaba un poco de coco. ¡Quietos, FBI! Creo que ya se han encargado de Scoop. Buen trabajo, Ricky. Recibirás una medalla del vicepresidente por esto. Genial, pero ¿cómo han...? Llevamos años persiguiendo a Scoop. Al ver el artículo del señor Gluck, supimos que era el momento de actuar. ¡Han tardado mucho! Antes teníamos... lo del hijo de Satán en la página 3. ¡Sí, eso lo leí! Pues, el caso de la casa que goteaba sangre. ¡Esa cosa! ¡Oh! ¡Oh, joder! ¡No, no puede ser! ¿Qué diablos estáis mirando? ¡Leña al mono! Y esa es mi historia. ¡Oh! ¡Qué emocionante! ¡Ya funciona el foco de Coogan! ¡Oh! ¡Ya era hora! ¡Encendedlo! Oh,
Eso está mejor. ¿Y tanto? Muy bien, amigos. Un aplauso para Ricky Coogan y sus amigos, los monstruos. ¡La mujer barbuda! ¿Cómo va eso? ¡Rosy! ¡La llama eterna! ¡Se me ha apagado completamente! ¡Vaquero! ¡Hombre rana! ¡Narizota! ¡Y el gusano! ¡Ridículo! Y todo porque no me gustan los almendrados. ¡Te pillé! ¡Ya era hora! ¡Por ti! ¡Hey! ¡Hermano! Es realmente estupendo. Menuda historia y menudo final. El hija transformado por el potingue. Oye, de verdad se parecía a mí. Exactamente igual que tú, te lo juro. La misma cara, el mismo traje, solo que tenía unos pies enormes. Me voy a beber tu sangre, estúpido. Ahí por fin se acabó. Sí, así. Era absolutamente predecible. Bueno, ahora sí que se ha acabado. Gracias a Dios. ¿Sabéis? Esto me ha enseñado una cosa. Que cuando el hombre empieza a manipular la sutil perfección del orden natural de la Tierra, lo único que puede causar es el caos. Y yo también he aprendido algo. ¿Sí? Que hombres y mujeres son iguales en todo. Que el espíritu humano trasciende al género y a la apariencia física. Y por ello es inmune a las horribles degradaciones que pueda concebir el hombre. Sí, es cierto. Me parece que fue Molière. ¡Cállate! El que... ¡Buenas noches a todos! Free.
don't want to be freaking out with. A freaky dicky you don't want to be freaking out with. The kind of freak that you don't want to be freaking out with. The kind of freak that you don't want to be freaking out with. Freaky dicky you don't want to be freaking out with at all. A freaky dicky you don't want to be freaking out with. The kind of freak that you don't want to be freaking out with. I'm freaking. Not at all, Bubble. Freaks.